El tema que voy a tratar es el marco ético y un poco también el marco ético legal, en concreto el sistema legal en España de investigación con muestras humanas. Existe la percepción en la sociedad de que los avances en biomedicina son avances que van muy deprisa y ello puede generar algunos riesgos que pueden ser riesgos físicos para los sujetos participantes de la investigación, pero pueden ser también riesgos desde el punto de vista de cierto atentado o cierto peligro para la dignidad humana, para la dignidad de los seres humanos como especie, sobre todo en lo que en los aspectos que respetan, que afectan a la posible eugenesia o a aspectos relacionados con la posibilidad de clonación, posibilidad futura de clonación reproductiva de nuestra especie, tal como se ha logrado en la mayoría de las especies en que se ha intentado. Esto cada vez deja de una manera más, le presta credibilidad a la necesidad de buscar siempre, tanto para los que hacen las políticas como para los comités de ética, etcétera, buscar un equilibrio entre la necesidad de investigar para avanzar el bienestar, la libertad de investigación y la necesidad de un marco claro de respeto a los valores éticos. Este marco de respeto a los valores éticos puede ser en forma de recomendaciones, puede ser en forma de guías, puede ser normas, leyes. A veces se ve como una cortapisa, como un impedimento a la investigación. Se habla pues de excesivo peso burocrático fundamentalmente por parte de los investigadores, pero también se puede ver desde un punto de vista positivo y es el que prefiero yo transmitir. En el sentido de que los pacientes, cuando se les pide que participen en una investigación directamente o a través de sus muestras o sus datos, lo harán mucho más convencidos o lo harán con mayor facilidad si perciben que están seguros de que existe un marco normativo que les protege. También el investigador se sentirá más seguro a la hora de desarrollar su creatividad cuando compruebe que se mueve en un marco jurídico garantista en el sentido de que lo que puede hacer está claro y está claro lo que no puede hacer, de tal manera que puede avanzar con cierta seguridad, no en un limbo de inseguridad. También, y creo que también es fundamental y hay que subrayarlo, la ciencia se basa en lo que avanzan unos investigadores sobre lo que han avanzado otros previamente. Es una construcción escalonada. Y para que esto discurra de manera adecuada es necesario que haya confianza mutua. Si los investigadores no se creen lo que hacen los otros, no van a avanzar sobre ello, sino que van a repetirlo. Esa credibilidad mutua tiene muchos componentes. Y uno de los componentes es el que la actividad que se desarrolla se haga dentro de un marco normativo adecuado. Todo el mundo es consciente de que existen centros de investigación cuyos artículos se leen con mayor credibilidad que otros, porque tienen fama de seriedad, tienen un prestigio. Esa credibilidad se va haciendo poco a poco.